Hola, muy buenos días a todos. Espero estén teniendo una linda mañana desde casa. El día de hoy tenemos una clase súper especial de cardio y fuerza. Yo soy Paulina Vázquez, gimnasta aeróbica de la UNAM. Y yo soy Mariana Vázquez, de gimnasia artística de la UNAM. Y hoy tendremos una dinámica muy divertida donde participarán y se enfrentarán las dos modalidades. No importa de qué deporte seas o qué intensidad hagas tus entrenamientos, vas a poder participar y vas a poder elegir un equipo para al final poder escoger a la modalidad ganadora. El equipo blanco será de gimnasia artística y el equipo azul va a ser la gimnasia aeróbica. Artística. Entonces, ojalá nos puedas ayudar con tus comentarios eligiendo uno de los dos equipos y haciendo hashtag Team Aeróbica Deporte UNAM o hashtag Team Artística Deporte UNAM. Y ahorita vamos a ir acercándonos a ver los comentarios y vamos a ir sumando puntos. Más adelante, después del calentamiento, te vamos a contar más cómo va a estar la dinámica en cuanto a los ejercicios de cardio y fuerza que vamos a hacer. Perfecto, entonces vamos a empezar con el calentamiento, piernas separadas, brazos relajados y vamos a empezar moviendo la cabeza diciendo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio diciendo que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio a los lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, círculos completos. 1, 2, 3, 4 al otro lado, 5, 6, 7, 8. Y ahora otra vez brazos relajados y vamos a subir y bajar hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 y 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio al frente. 2, 3, 4 atrás. 5, 6, 7. 1 y 1 al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Brazos laterales. Y vamos a hacer cruzo, toco el pie, regreso y el otro. 7, empezamos. Y 1, 2, 3. Si no tocas 4, la punta, 5, no te preocupes. 6, hazlo hasta donde llegues. Ve estirando poco a poco. 6, 5, 4, 3, 2. Cambio. Ahora brazos enfrente. Lo más lejos que pueda, dejando la espalda recta, recta, recta. Y bajo, relajo brazos, me quedo ahí. 5 tiempos. 4, 3, 2. Subo despacio. Y ahora vamos a mover la cadera en círculos grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hacia el otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Brazos laterales y los dedos abren y cierran fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Ahora círculos grandes con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, vamos a separar las piernas, flexionamos un poquito, manos arriba de las rodillas y 1, 2, estiro 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cambiamos, flexiono 1, 2 y estiro pierna derecha y 1, 2, pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, así flexionado, separo un poco más y dejo caer los glúteos para que se estiren las ingles, tratando de con las manos empujar las rodillas hacia atrás. En este ejercicio es importante que abras tu pisada, que ya no te quedes viendo hacia el frente como en el ejercicio pasado, lo más hacia afuera que puedas. Exacto, muy bien. Cambio, estiro piernas, voy juntando. Exacto, y ahora vamos a tratar de flexionar hasta abajo y extender lo más que pueda con la espalda recta. Y hasta abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4.
4. 3, me voy a quedar ahí. Ojalá no hayan escuchado al Team Rodillas Sanas en este ejercicio. Nuestras rodillas rechinan. Cambio, voy a llevar la pierna derecha al frente, tratando de jalar la punta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, regreso y vamos a empezar a mollar el tobillo derecho al mismo tiempo que movemos las muñecas entrelazando los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos el sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, aflojamos brazos. Y vamos a empezar unos pequeños saltitos para entrar el calor, porque hace frío. Y salto, moviendo, trotando despacito. Y luego vamos a ir subiendo las rodillas poco a poco. Subo, subo, subo. Eso es. Y otra vez bajo. De intensidad. Chiquitos. Una vez más, subo. Subo, 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 subo. Y bajo despacio. Última vez. Subimos. Un poco más, un poco más. Lo más arriba. Y bajamos. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Ya terminamos? ¿Estamos listos? Nos vamos a acercar a ver tantitos comentarios y les vamos a platicar cómo va a estar la dinámica de hoy. Mariana y yo, para los que no sepan o no se hayan dado cuenta todavía, somos hermanas. Ella es un poco más grande que yo, pero definitivamente hemos estado en la gimnasia toda nuestra vida. Y jamás nos habíamos podido enfrentar en un uno a uno así frente a la cámara. Entonces va a estar súper, súper divertido. Ella es gimnasia artística, yo soy gimnasia aeróbica. Siempre nos toca apoyarnos una a la otra desde las gradas. Y hoy va a ser el día para enfrentarme a ella y poder demostrarle que la aeróbica es un deporte todavía mejor que la gimnasia artística, ¿sí o no? Claro que no, artística, obvio, sí, artística obvio, por sí. Siempre. Bueno, tenemos a Nadia Barrera, a Eunice, a Huicho, a Elizabeth, que es artística, a Ishel, que es aeróbica, Ishi, obvio, aeróbica, Ishi. Camila, a Pato, nos manda saludos. Pato, buenos días, Katia, obvio, artística, Magali. Fernanda Roldán, obvio, team artística, por supuesto. Ana Marbella, Ana Valdés. Eso, Ana, gracias, Ana. Ana, estoy mayor. Y está Lore, por supuesto, que luego también da nuestra clase claro, aquí. Ah, claro, feliz cumpleaños a Mariana, que fue su cumpleaños ayer, el día de ayer. Años, dejen mi amor. Pero no por eso, le voy a dar chance. Y por eso vamos a ganar las artísticas. Ok, ahorita poco a poco le van a ir agarrando amor a la aeróbica, no se preocupen, tarda pero llega el amor. Muy bien, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a realizar 5 ciclos de 2 ejercicios. Vamos a ir alternando pierna, abdomen, brazo, espalda y finalmente el último ciclo va a ser general. Así es, en el último ciclo vamos a hacer burpees porque el burpees quema todo. Brazos, espalda, abdomen, piernas, todo cansa y ahí mismo vamos a terminar. Poco a poco les voy a ir explicando los ejercicios en el momento en que tengamos de descanso. Entonces, los primeros 2 ejercicios que vamos a hacer son de pierna. El primero es de cardio, vamos a hacer unos pequeños jogs. Chiquititos, no es necesario que la rodilla nos llegue al pecho porque vamos empezando, pero sí es importante que dejemos la punta, como si quisiéramos empujar el piso y se vea la punta. Vamos a realizarlo por 20 segundos, después vamos a descansar 10 segundos y el siguiente ejercicio que vamos a hacer son 3 sentadillas, pero en la tercera, esta fue la segunda, la tercera salto. 1, 2 y a la tercera salto lo más fuerte que pueda. Estos yogis, si eres de intensidad baja, no te preocupes, los puedes hacer sin despegar la punta del piso o despegándola muy poquita. Y las sentadillas las puedes hacer todo el tiempo. Sencillas, sin salto, ¿ok? Vas a una clase cansada, sí, porque va a exigir lo mejor de ti. Es importante que vayas contando las repeticiones que haces, porque al final, como tenemos acá atrás nuestra super pizarrón, vamos a ir anotando puntos para al final ver qué es mejor, si la gimnasia aeróbica o la gimnasia artística. Entonces, van a ser 3 sets de calentamiento donde contamos
pero el cuarto es el que va a contar para los puntos, ¿ok? El cuarto es en el que nos van a comentar, que es el último set, el más rápido que puedan, sin comprometer obviamente el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que no por querer hacerlo mal, digo rápido, lo hagamos mal. Siempre con buena forma y con buena técnica. Vamos a necesitar nuestro mat nada más en ciertos ejercicios, entonces ténganlo ahí preparado. Okay. También tu botellita de agua para hidratarte poco a poco entre cambio de ciclo. Y también una toallita por si eres los que sudan mucho como yo y no andemos dejando ahí nuestro sudor por todas partes. Tenemos aquí el cronómetro especial y tú vas a ir escuchando las campanitas para saber. Te va a avisar a los 3 segundos cuando esté a punto de terminar, cuando termine y cuando tenga que volver a empezar. Recuerda que vamos a hacer 20 segundos de trabajo contra 10 de descanso. Cada ejercicio vamos a hacerlo 4 veces. 4 veces vamos a hacer los mini yogis y 4 veces vamos a hacer las sentadillas alternando uno y uno para que sea fuerza y cardio. Entonces, ¿estamos listos? ¿Qué dicen por aquí? Claro que estamos listos. Este yogi se va a contar cada que hagamos 2, 1, ¿no? O sea, 1, 2. Exacto. Sí. Okay. Cuenta doble. Estamos listos, vamos a asegurarnos que escuchen el cronómetro. Perfecto. Sí, se escucha. Entonces, todo el mundo listo, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, mini yogis. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, descansa. Aprovecha para descansar. Sí, en las sentadillas, acuérdate que la tercera va con salto. Venga, si se puede, respira. Venga, y 1, 2, con salto. Y 1, 2, con salto. 1, 2, 3. Y 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2. Ok, y así, cada bien. Que hagas la sentadilla con salto es cuando contamos, ¿ok? Respira, si se puede, vamos por la segunda. Venga. Cada vez podemos ir aumentando más la velocidad, ¿ok? Respiro. Nuestro ritmo, también según nuestra intensidad, ¿verdad? Si escogemos la baja, relajadito, no pasa nada. Podemos inclinar a nuestro competidor. ¡Oye! Venga, respira por la nariz. Descansa, no te vayas a sentar. Siempre descanso. Exacto, es un descanso arriba. Activo, ¿ok? Moviéndonos. Preparando. Venga, si se puede. Va. 1, 2, salto. 1, 2. Y 1, 2, salto. 1, 2. Venga. Eso. Amplia las sentadillas, venga. Eso es, muy bien. ¿Cómo vamos? Llevamos la mitad de este primer ciclo. Respira, si se puede, cada vez más rápido. Venga. Sí. Ayúdense con los brazos, también esa coordinación. Venga, venga, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Subimos las puntas, aumentamos la velocidad. Más rápido, más rápido. Es tipo aeróbica. Más rápido, más rápido. Sí puede, sí puede. Descanso. Venga. Acuérdense, nos movemos. Inhalo. Exhalo. Nos preparamos para las sentadillas. Si se puede, vamos. Venga, tipo aeróbica. Arriba. Vamos a hacer la cuesta. Venga. Te voy a subir la cuesta. Arriba. Ándele. Si no puedes, no te preocupes. Sigue igual. El chiste es que tú te exijas tu máximo. Ok, ahora sí nos va. Ahora a tocar contar. Ok, vamos a contar cuántas repeticiones hacemos. ¿Listos? Y lo comentan, ¿ok? Y sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. ¡Métale con todo! ¡Vamos, artística! ¡Domingo! 5 segundos más, venga. Mantengan en la mente, nos falta un ejercicio y eso también lo contamos. Yo solo sé que te gané. Nos movemos. Claro que no. Sencillitas, sencillitas.
sin apuesta. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, velocidad, velocidad. Venga, tira. Seis. Artística, vamos. Siete. ¿Qué más? Eso. Descansamos bastante bien. Respira, aplausos. A ver, esos comentarios. Ahora tenemos un minuto de descanso. Inhalamos, exhalamos, nos movemos un poco. Ok, podemos tomar agua, también se va. Tomar agua, caminar, respirar. Contarnos cuántas repeticiones hicieran. O quien ganó, sea artística o aeróbica, este primer set. Yo te explico lo que vamos a hacer ahora. Vamos a usar nuestro mat, si vamos a hacer una intensidad media para poner las rodillas. Posición de lagartija, tocamos un hombro, tocamos el otro, lagartija. Si es intensidad alta, sin rodillas, toco, toco, lagartija. Esto lo vamos a combinar con un jumping jack con boxeadores. Jumping jack, pego, pego. Jumping jack, pego, pego. ¿Ok? Queda poco tiempo. Nos quedan 10 segundos. ¿Qué dice el staff? ¿Quién va ganando? ¿Team aeróbica o team artística? Aeróbica. Aeróbica, híjole, ¿qué pasó? Nos están quedando mal. Lagartija, tengo. Lista, sí, toco. Toco, lagartija. Toco. Es importante mantener el pecho apretado, ajá, erguido, es decir, así como con una joroba y que no se nos caiga la panza, es decir, que no pase nada. ¿Ok? Eso es, muy bien, respiramos, empezamos con piernas abiertas para juntar, abrir y boxear. Venga, y, pa, pa, golpe, golpe, pa, pa, dos, pa, pa, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, perdón. Muy bien, nos movemos. Ahora, ¿qué tal que si usamos el mat? Nos colocamos y toco, toco la lagartija. Acuérdense que si son intensidad más baja, pueden poner las rodillas. Y si quieren aumentar esta intensidad, pueden poner la lagartija doble. ¿Ok? Tiempo. Eso es. Nos movemos un poquito. Estamos cansados, no estamos cansados. Venga. Empezamos abierto. Tomen aeróbicas. Tomen. Vamos a ganar en esto. El aeróbicas no nos puede ganar en esto. O aeróbicos también, ¿eh? Obi, ya vi por ahí. A mi amigo Josué. Venga, Josué. En aeróbica. Eso es, muy bien, ya vamos a la mitad. Si se puede, respiramos. Nos colocamos. Sale. Nosotras, las artísticas, estamos más acostumbradas a hacer las lagartijas con codos pegados al cuerpo, como yo. Las aeróbicas, porque tienen caídas a facial. Tiempo. Tienden más a hacer la lagartija abierta, pero pueden hacerlo como ustedes quieran. Pequeñas diferencias en dos grandes y demandantes deportes. Y venga. Golpe, golpe, venga. Esto también es coordinación, ¿eh? Venga. La coordinación es lo nuestro, ¿verdad, aeróbicos? Tiempo, bien. Uno de cada uno, si se puede. ¿Este es el bueno? Este es el bueno. Este es el bueno, ya es el cuarto set. A contar y a comentar, venga. Uno, dos, 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 tres, uno, dos, cuatro. Vamos a empezar. Cinco, dos, seis, siete, ocho, nueve,
No sé ustedes, pero creo que este set sí lo ganamos nosotros. Vamos 1-1. Las artísticas. Lo reconozco. Ok, bien. Vamos 1-1. Tenemos un minuto de descanso. Sigamos moviéndonos, respirando. Como ganando. Como ganando. Exhalando. Hacía falta, muy bien, Lucy. Super equipo, dice Gaby Beris. Sister Gold, dice Georgie. Obvio. Ari Quintero, sí puedo ganar la aeróbica, vas a ver. ¿Quién más? Sí. Estuvo pesado. Ale Dávila, híjole, ya escogió a Ale Dávila. Gracias, Team Mariana. Pero Ari que le pregunta a Maxia Bars también, a ver qué eligen ellos. Ani Quintero, dice venga, Pau. Emma Luz dice que está con las dos, no puede elegir. Abuela, no sabemos que me quieres elegir a mí, pero no puedes decirlo en cámara, abuela. Ok, fíjense bien. Voy a explicar los siguientes dos ejercicios. Nos toca abdomen. Entonces, nos vamos a acostar en nuestro mat, colchón, cobijas, lo que tengamos. Y vamos a hacer abdomen de bicicleta, manos atrás de la cabeza y codo a la rodilla. ¿Okay? Así seguidos, ¿ok? O sea, seguidos, de... exacto. Si tú quieres hacer una intensidad más baja, mantén toda la espalda apoyada en el piso y únicamente mueve las piernas, ¿ok? Y este lo vamos a combinar con que era, ya se me olvidó, déjame checar rápidamente. ¿Has hecho ese toque, no? No, patinadores, ¿ok? Ah, vamos a checar los patinadores, exacto. Hacemos un paso largo lateral y que trate de tocar codo a la rodilla. Okay. Tratando de bajar con mi espalda. Ya nos recuperamos un poco. ¿Cómo vamos? Es un reto de leyendas. Ya me la sé, Jordi. Perfecto. Veo que ya estamos listos. Podemos continuar. Bicicletas. ¿Preparados? Para empezar es más fácil de posición recta. Me echo para atrás. Sí, preparo. Tocando todo con pierna contraria. Abriendo los codos, es decir, que no pase esto, abro, para permitir la torsión, ¿ves? Respiramos por la nariz. Este es el primer set, tranquilito, calculando. Haciendo el ejercicio, venga. Descanso. Muy bien, vamos a patinadores, respira. Un poquito. Un poco, si se puede. Venga. Y va, venga. Quiero mandar un saludo a Pau Salas. Sin ella no podría estar haciendo esto en estos momentos. Ella me enseñó este formato. Salas, yo sé que es un poco fácil para ti, pero anota para que gane la aeróbica, Pau. Venga. Bueno, ¿se puede? Eso es, muy bien. Nos movemos un poco, respiramos. Nos colocamos. Espalda recta. Y empezamos, venga. Un poquito más veloz. Abriendo codos, subiendo bien la rodilla. Alternando pie con mano. Apretando el abdomen. Descanso. Bien. Respira por la nariz. Nos preparamos para los patinadores. Venga. Lado a lado, espalda recta, saltando un poco y controlando el aterrizaje, girando un poco el torso en el aterrizaje y trabajamos abdomen lateral. Llegamos a la mitad, a ver si se puede, si se puede. Venga, listo, seguimos, abriendo todos, vamos. Estamos empujando más lejos. Al team aeróbica. Pum, pum, pum. Vamos. También las respiraciones nos ayudan. Inhala, exhala. Eso es. Muy bien. Venga, si se puede. Vamos, tercer set de patinadores. Venga. Vamos. Fuerte. Espalda recta. Aprovecha para respirar. En
entre más profunda sea tu respiración, más vas a poder recuperar. Venga. Tiempo. Eso es. Ok, bien, es bueno, ¿eh? Bueno. Venga, vamos. Ante todo, sana competencia. Venga. Vamos. Velocidad, velocidad, velocidad. Fuerte, 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 fuerte. Vamos, team artística, venga. Suban los pies. Tuerzan bien. Abre, abre. Inhalo, exhalo. Venga. Descanso. Yo siento que gané. No, hombre, ¿qué te pasa? Venga, bueno, vamos. ¿Qué se puede? Patinadores. Inhalo. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dejen el tronco adelante y eso les ayuda a hacer las repeticiones un poquito más veloz. Vamos. Me quedo a hacer punch. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Este estuvo rendidito, ¿eh? Está pesado, ya se empieza a sentir el cansancio. Sigan moviéndose, acuérdense. Estuvo reñido. Va a depender de ustedes quién ganó. Ya que es la aeróbica. Así que díganos. Camina por tu espacio, por la nariz. Inhalo. Exhalo. Eso es. Eso es. Aprovechamos y tomamos un traguito de agua. Yo voy a leer sus comentarios para ver cómo vamos. Voto por las dos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Katy. Fer Guerrero dice, perdón, pausa, soy team artística. Gracias. Es que no podemos luchar contra eso, pero aquí está Edwin diciendo, dale, Pau, Edwin es súper aeróbico. Muy bien, muy bien. Mi estima artística, en mi estima aeróbica. Muy bien. Katia dice que ganó PX. No estoy segura. Muy bien, les voy a explicar. El siguiente set, pongan atención. El siguiente set, vamos con espalda. Hicimos brazo, ya hicimos pierna, ya hicimos abdomen. Vamos a poner en posición de A. Manos detrás de la cabeza. Vamos a hacer una pequeña dorsal. Torsión. Subo, bajo, subo, torsión. Pero era doble, ¿no? Uno, dos, uno, doble. Uno, exactamente. Dos, uno, dos. Y después vamos a ocupar más espacio para hacer dos, chasé, toco, chasé, toco, chasé, toco. Ajá, una mano va a la cintura y la otra va a tocar el pie. Okay. Sí, la mano contraria es la que toca el pie, chasé, mano contraria y toca el pie. Y acuérdense igual, cada que vas con la espalda recta. ¿Ok? ¿Estamos listas? Vamos ganando artística, creo que este punto lo tengo que dar artística, ya vamos. Artística. Aeróbico, no me dejen morir, no me dejen morir, no puedo. Bien, morir. Artística, pues artística, obvio. Esto todavía no se acaba. Todavía no se acaba, nos quedan 20 segunditos de descanso. Pueden seguirse moviendo un poco. Venga, respiren. No estamos estáticos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, está siendo súper divertido, súper cansado también. Sí podemos, nos quedan 10 segunditos. Venga, sí se puede, sí se puede. Este ejercicio es más fácil, bueno, como que se mantiene la posición correctamente con los dedos entrelazados. Uno, dos, tac, tac. Uno, dos, tac, tac. Uno, dos. Respira. Venga, venga. Espaldas rectas. Que sea fuerte. La torsión abriendo los codos. Eso es, muy bien. Preparamos chasé. Manos a la cintura. Para atrás para que choquemos. Ok. Tres, dos, uno y chasé. Con brazos. Puro estilo aeróbica, venga. Porque los aeróbicos, aparte de que tenemos que hacer alta intensidad, sonreímos, creo que sí. Nosotras también representamos un rol dentro de nuestra rutina y no solamente en el piso, sino también en la viga de equilibrio, ¿eh? Toma eso, aeróbica. Nosotros cargamos a nuestros propios compañeros y dan vueltas en el aire, compañera. Sale, venga. Uno, dos. Uno, dos. Abro codo. Espalda recta. La cabeza, gira con el torso. ¿Ok? No me quiero marcar así. Venga. Llevamos
casi la mitad, ¿se puede? Vamos, siguen los chasés, busquen su espacio. Y chasé. Venga. Este ya es el cuarto set, estamos más de la mitad del reto de hoy, si se puede. Eso es. Más de la mitad de la fuerza y la mitad de este ciclo. Sí se puede, venga, sí se estamos puede. Más allá que para acá. Como dice. Venga. Nos preparamos. Dos. Dos. Abriendo codos. Bajando recto, venga. ¿Quién es Team Pequis? ¿Quién es Team Arábica? Comenten, wow. Cambio. Oh, si se puede. Relajamos un poquito. Siempre inhalo, exhalo a mi ritmo para soportar. Venga, venga. Chasé. Eso es. Una mano en la cintura y otra en el tobillo. Eso es, venga, ya casi. Tiempo. Eso es. Ahora sí, último set de este ejercicio. Venga, venga. Cuenten. Y velocidad, venga. Uno, dos, uno, dos. Eso es. Inhalo, exhalo. Si se puede, está en la recta, vamos. Ya sé que empieza a quemar, pero sigan haciendo todo eso. Pero antes. Bien. Bien. Empate, aquí ganamos aeróbicos. ¿Qué ganamos? Obvio no. Venga. Sí, ya sé. Obviamente no puede encontrar nuestra coordinación de velocidad. Oh, obvio no. Se está poniendo rudo. Arriba, arriba, arriba. Muy aeróbicos. Vamos a física, venga. Esto es nuestro, esto es nuestro. Descanso. Te reventé. Aeróbicos, ganamos este. Ganamos, ganamos. Muy bien. Sé que mi team me respalda. Y el mío también me respalda, así que venga. Un minuto de descanso. Inhalo, exhalo para recuperar. Me sigo moviendo. Me da flojo brazo. Pierna. Si se puede, si se puede. ¿Cómo vamos aquí? Eso es. Pueden aprovechar y tomar un traguito de agua. Juan Martínez dice aeróbica. Eso es todo, eso es todo. Este punto está aeróbico. No pudiste con mi chasé. La verdad, ese chasecito sí me lo pago. Mucha velocidad. Punto para aeróbica. Seguimos respirando. Vamos viendo. Luz del fin, obviamente luz del fin estima aeróbica. Obviamente. Ceci Soto dice que... Mi mentora. Los dos. Aurora dice ambas también, no se puede decidir. Edwin dice vamos, Pau. Yo les dije, muy bien. Muy bien, muy bien. Sigan comentando. Requiere altos niveles de intensidad y de coordinación durante el minuto 20 que dura su rutina. Ya sea individual, ya sea en pareja, en trío o en grupo y hasta en aerodance. Por eso que este set lo ganamos nosotros. Ok, último set. Burpees. Burpees. Puede ser opción 1, sencilla. Voy atrás, regreso, sencillo. Ok, esta es como que la versión modificada. Si no, vamos atrás, subo y salto vertical. Y la versión ya más complicada le vamos a agregar la lagartija. Vamos atrás, lagartija, salto. Ok, y el segundo ejercicio. Con nosotros, te toca ya. Me toca ¿qué? Ay, me nos vamos a poner en posición de osos. Es como si fuéramos a gatear, pero sin apoyar las rodillas. Vamos a hacer unos 5 pasos para adelante, 5 pasos para atrás. Aquí la nena de artística, obviamente le van a doler sus rodillas. No aguanta como nosotros. Entonces vamos a dejarle el pantalla de los aeróbicos. Obvio aguantar. Hay que proteger nuestras articulaciones. Hemos competido en cosas peores. Avanzamos los pasitos, ¿sí? Y que se me estiren las rodillas, ¿ok? Lo más cerca que puedan del piso las rodillas, para adelante y para atrás,
Acuérdense siempre apretando el pecho, haciendo una joroba con nuestro cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿ya pasó el minuto? Ya pasó el minuto. Venga, venga. Vamos a resumirlo. Nos quedan 8 segunditos y empezamos con los burpees. También la dejamos ser mata a la princesa, ¿no? Nosotros aquí podemos. Adelante, adelante. ¿Cómo en este ya no podemos ni hablar? Se nota que nos cansamos. Tiempo. Venga, preparamos los ojos. Te recuerdo que nos ayudó cosas muy sanas en el aire, traemos esa obsesión, ¿eh? Te recuerdo que damos vueltas en el aire. Solita, dime algo. Quiero que también das vueltas en el aire, que yo te cacho. Amigas artísticas, defiéndanme. Las barras son lo máximo. El salto es pura potencia. La vida, puro equilibrio. Así que también tenemos lo nuestro, ¿eh? Descanso. Es una competencia ruda, está difícil. Venga. Estos ejercicios sí son completos, ¿eh? Se siente. Venga, otra vez. Ya, estamos en el último set. Venga. Nos preparamos para los osos. Venga. Ya tenemos este segundo, ¿verdad? Sí. Chispas. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos, ya casi. Descanso. Me cansé. Ya estuve. 2 sets nada más, venga. Si se puede. Inhalo, exhalo. Y. Si ya me cansé, puedo cambiar a la versión modificada. No pasa nada. Pero como las artísticas no nos cansamos, ¡vamos con la lagartija! Las aeróbicas no nos bajamos. Descanso. No voy a rendir. Respiro. Nos preparamos para los osos. Venga. Tratando de que las rodillas estén bien abajo, ¿verdad, aeróbica? Con las rodillas abajo se han muerto, me salchichica. Descanso. Es el último. Sí podemos, venga. Venga, métanme todo lo que tengan. Último jalón. Último jalón, venga. ¡Vamos! Exhalo. Ok. Aflojamos brazos. ¡Ay!
Nos hidratamos también. Nos hidratamos y aspiramos. Todo por ustedes, aeróbicos. Este último set que me define ganador lo van a elegir ustedes. Exacto. Comenten en sus comentarios. Team aeróbica o team artística van a decidir quién ganó el reto de gimnasias del día de hoy. Bien, las dos están increíbles. La vida es un miedo constante a no morir. Eso es cierto. Este entrenamiento nos hace reír igual que como nos hace trabajar. Muy bien, muy bien. Yo les hago reír, yo soy la armonía del lugar, ¿verdad? Vamos estirando. Ganó la aeróbica, dice Ani Quintero. Eso es todo. Claro que no, artísticas, ¿dónde están? ¡Comenten! ¡Ya vamos! Están cañonas las hermanas. Cambio al otro lado. Aprovechando el estiramiento y el momento cursi, la verdad es que les deseo a todos una hermana mayor como la mía. Ay, que las apoya, que les exige, que las ayuda a mejorar. También a una hermana como yo, la verdad, también soy bastante. Sí, la verdad es que el apoyo de alguien así como Pau es invaluable. Tenemos nuestros chistes locales y todo, pero siempre estamos apoyando uno de la otra. Miranda dice artística, pero yo sé que Emilia dice aeróbica. Muy bien, seguimos estirando antes de sacar al ganador de hoy. Y aunque seamos modalidades distintas y competencia, siempre la competencia es sana, deseando lo mejor para el equipo contrario. Y sobre todo siempre con la playera Puma bien puesta. Exacto, estira adelante ahora. Papás egresadas de esta universidad, representando a la universidad en competencias nacionales, en competencias internacionales. Así que aprovecho para agradecer este espacio a la Dirección del Deporte Universitario por el constante apoyo a las dos. Muchas gracias por todo. Es un honor para nosotras estar aquí y hacer este tipo de clases tan divertidas y tan cansadas. Espero que en casa lo hayan disfrutado. Abajo, despacito. Tanto como nosotras. Se hayan cansado tanto como nosotras. Hacia un lado. El ejercicio es básico para esta cuarentena. Sigamos en nuestra casa o tengamos que salir a trabajar, sigue siendo un ambiente muy pesado para todos y el ejercicio nos va a ayudar siempre a distraernos, a soltar un poquito el estrés y las noticias tan agobiantes que tenemos día con día. Yo les recomiendo que no paren de hacer ejercicio, nos sigamos moviendo, sigamos entrenando en casa. Cuiden las manos. Echo los pies para atrás, dejando los talones en el piso e intentando que la axila vaya hacia atrás. Venga. Y ahora quito un pie para que se estire más el pie de abajo, dejando caer el peso. Van a sentir que se estira desde el tendón hasta arriba, casi el isquiotibial. Van a sentir cómo quema todo el otro pie. Cómo hasta sientes que va a salir el fuego de las orejas. Cambio, nos vamos a ir a nuestro mat, a nuestro tapete. Vamos a estirar las piernas, inhalo y cuando exhalo voy al frente. Intentando que sea el pecho el que llegue abajo. Ajá, estirando la espalda. Regreso. Ya no cuenta para si estoy mi aeróbica o artística. Separo un poquito las piernas, igual bajo brazos, inhalo y exhalo. Voy al frente. Lo más lejos que puedan llegar las manos. Si no llego hasta el piso, no pasa nada. Yo soy team artística, pero soy una piedra. Entonces regreso. Quiere decir que tengo poca flexibilidad o mi cuesta. Entonces abro más ahora, ¿sí? Y ahora vamos a ir hacia el lado derecho. Inhalo y exhalo. Regreso, inhalo. Exhalo. Eso, relajando. Bien. Regreso. Y ahora vamos a cruzar pierna derecha por encima de la izquierda. Y el codo izquierdo va a pasar por el frente para estirar la espalda. Y volteamos hacia el lado contrario. Eso es. Regreso. Y cruzo la otra. Brazo contrario. Y volteamos. Eso es. Regreso suave. Vamos a ponernos en posición de cuclillas, intentando que los talones sean los que toquen el piso. Mira, ya hasta tenemos encuesta. Estás ganando, pero nada más porque es
Política. Team artística, voy subiendo despacio. Primero subo los glúteos y luego voy subiendo despacio el tronco. Pegando la barba al pecho, ya que es lo último que llega. Tienes la cabeza, un último respiro, inhalo. Y exhalo. Y ahora una pose artística y una pose heroica. ¡Muy bien! Hemos terminado, muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión, estuvieron comentando, dejándonos sus likes, su amor, todo, acompañándonos. Acuérdense que el objetivo es activarnos, no nos dejemos ahí porque hace frío, porque qué flojera, no. Actívense con nosotros, sigan todas las transmisiones de Deporte UNAM y agradezco mucho a Pau que accedió a esta clase conmigo, a esta invitación. Gracias a todos. Se me respuesta esta competencia. ¡Ganamos! Segunda encuesta. Pero es que... Team aeróbica. Que no seamos olímpicos todavía. Ganó artística. ¿Qué puedo yo decir? Muchísimas gracias a todos por comentar, a todos por estar con nosotras. Estuve súper divertida. Yo los espero en punto de las 6 para gimnasia. Para pequeños y no tan pequeños, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Paulina Vázquez, Team Aeróbica por siempre. Y yo soy Mariana Vázquez, Team Artística. Somos las Team Vázquez Freestyle. Muchas gracias por todo. Les mandamos un beso enorme. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.